Muy buenas tardes y bienvenidos a otro webinar, Familion. Facebook, Instagram, ¿qué va? Eso está desfasado. El nuevo lugar favorito de los adolescentes y preadolescentes es TikTok. Los TikTokers son cada vez más y parece haberse reproducido durante los meses que llevamos de pandemia. Lo dicen los datos. Según un estudio elaborado por IPG Media Brand, TikTok ganó un 60% de usuarios durante el estado de alarma y los datos no dejan de crecer. TikTok es una red social en la que los usuarios publican y visualizan vídeos cortos que en la actualidad no pueden durar más de un minuto. Su funcionalidad y terminología es totalmente nueva. Nada tiene que ver con otras redes sociales. Por lo tanto, si tenemos ya cogido el truco a Instagram, Twitter o Facebook, ahora nos toca aprender cómo funciona TikTok. Sí, porque si queremos que nuestros hijos hagan un uso responsable de esta herramienta, las madres y padres tenemos que enseñarles a hacerlo. Y si no la conocemos, la tarea se nos va a complicar. A todo esto nos va a ayudar esta tarde Pedro García Aguado. Pero antes de entrar en detalles, quiero saludar a Eugenia de Blas, del área de responsabilidad social corporativa de Orange. Eugenia, muy buenas tardes. Hola María, buenas tardes, ¿qué tal? Eugenia, eh, cada vez, como hemos dicho, salen más herramientas, no nos queda más remedio a las madres y padres que actualizarnos. Y en Orange, como hemos dicho, estáis muy comprometidos en conseguir que los adolescentes, los jóvenes, hagan un uso responsable de estas herramientas. Sí, María, efectivamente es así. Ya desde el año pasado, cuando eh, lanzamos nuestro ciclo de webinars sobre familia y tecnología, eh, intentamos identificar eh, aquellos eh, temas eh, que preocupaban a las, a las familias relacionados con el uso de la, de la tecnología, con un, eh, para intentar darles consejos y recomendaciones para hacer un uso seguro y responsable. Y sin duda, el, el, el tema de la, del webinar de hoy es uno de los, de los que más eh, les, les inquietan, eh, les, les preocupan. Y, y yo creo que incluso, bueno, a título personal, eh, eh, quiero aprender mucho esta tarde de, 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 de este experto que hemos tenido suerte, la suerte de contar con él, de Pedro García Aguado, y, y hemos tenido incluso preguntas ¿no? de padres y de madres preguntándonos si podían asistir a este webinar con, con sus propios hijos. ¿no? Bueno, yo espero que, que les resulte de interés eh, y sobre todo de, de utilidad. Yo a título personal, mis hijas que son grandes usuarias de TikTok, espero dentro de poco darles una, una masterclass sobre TikTok. Eh, y, y nada, deciros que eh, todos eh, estos webinars se quedan grabados porque es una pregunta que nos hacéis mucho a través de las redes sociales y que podéis hacer, acceder a, a la, al webinar tanto desde el canal de YouTube de Orange como desde la plataforma Orange Digital Center. Muchísimas gracias Eugenia y muchísimas gracias a Orange por ocuparse y dedicar tiempo y espacio a formar a los jóvenes en un uso responsable de las tecnologías. Gracias a vosotros, María. ¿Qué es un tren en TikTok? En esta red social los usuarios solo cantan y bailan. Es más adictiva que Facebook o Instagram. Nuestros hijos pueden visualizar contenido peligroso o no apto para ellos. A todas estas preguntas y algunas más nos, van a, nos va a responder hoy Pedro García Aguado. Pedro, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, Pedro, eh, tú tienes TikTok, ¿verdad? Yo tengo TikTok, lo que pasa que no soy un TikToker eh, profesional, ni mucho menos reconocido. Estoy entrando en esta red social porque, como tú bien has dicho, tiene mucho que ver con, con la migración ¿no? de los adolescentes, de las adolescentes, pero también he visto navegando y trasteando por ahí, que luego lo haremos, algunas cuentas de personas ya mayores. Así que yo me voy a sumar al carro de TikToker. Sí, sí, hemos dicho que, que TikTok parece que es una red social de preadolescentes, de adolescentes. De hecho, la mayoría de gente que la usa tiene entre 7 y 16 años, pero hay mucha gente ya más mayor que se está haciendo con esta red social. ¿Qué tiene TikTok que nos gusta tanto, Pedro? ¿Tú qué la usas habitualmente? Eh, fíjate, es, una, es un apartado que voy a comentar luego, además, de forma práctica, ¿vale? El por qué TikTok tiene esa capacidad de de enganche y esa capacidad de dejarnos embobados, embobadas, delante de una pantalla haciendo scroll down, scroll up, es increíble. Luego lo, luego lo comentaré. Perfecto. Eh, Pedro, pues nada, yo eh, estamos deseando escucharlo, este webinar, guía, guía práctica de uso para madres y padres de TikTok, porque es verdad que, que las madres y padres cada vez recibimos más herramientas y tenemos que ponernos al día para que nuestros hijos, para, para asegurarnos que nuestros hijos hacen un uso responsable, tenemos que conocer esos sitios en los que ellos están habitualmente. Y esto es lo que estamos haciendo hoy aquí. Así que te dejo ya con, con tu webinar. Eh, a la vuelta estaré, estará Pedro contestando a todas vuestras preguntas que podéis empezar a mandar ya a través del canal de YouTube. Muchísimas gracias, Pedro. Todo tuyo. Gracias, María. ¿Qué tal, familia? No sé si estáis solos, estáis solas, estáis con vuestros hijos, vuestras hijas. Eh, no sé tampoco qué edad tenéis. Es, es lo que tiene esto de las, los webinars virtuales, ¿no? Pero bueno, seguramente que estáis preocupados, estáis preocupadas sobre qué es esto de TikTok. ¿no? Yo, para empezar, me gustaría ayudaros a. Seguramente, si tenéis a vuestros hijos y vuestras hijas al lado, van a flipar ahora mismo, ¿vale? Pero quiero que, que flipen, quiero, quiero que, que entiendan cómo nosotros, las personas, <coughs> perdón, un poco más mayores, venimos de otro mundo. Venimos de un mundo un poquito más analógico. Y que el esfuerzo que hacemos para aprender el uso y el. El lenguaje de todas estas nuevas eh, TICs, ¿no? de las tecnologías de la información y la comunicación, tiene mucho mérito. Así que, chicos, chicas, si estáis a lo de vuestro padre o vuestra madre viendo este webinar, darles un abrazo y decirle que les queréis, sobre todo que les queréis y que respetáis su ignorancia en ocasiones. <laughs> Mira, vamos a ver por qué. ¿vale? Mira, os voy a compartir la pantalla. Voy a, a que veáis esto ahora. Vamos a ver. Eh... Yo creo que sí, que ya la tenemos aquí. Fijaros, eh, como bien ha dicho María, todo este entorno, este océano de, de, de aplicaciones, ¿no? de, Veníamos de, de la época del, del correo electrónico, que fue lo primero ¿no? que, que para compartir bueno, internet, correo electrónico, Snapchat. ¿Quién se acuerda de Snapchat? Eh? Cuando Instagram empezó a sacar los directos, luego, pues, evidentemente, los navegadores y la red social, primera por excelencia, que fue Twitter que es una red social que se ha convertido un poco en una red difícil, ¿no? Comparado con TikTok, porque TikTok, yo os tengo que decir, os voy a hablar de los riesgos, os voy a hablar de los beneficios, pero es una red social para mí, ¿eh? de lo que he vivido estos días navegando y trasteando, amiga, mucho más amiga que otras redes sociales, más amigable, pero tiene sus riesgos. Pero vamos primero a entender de dónde venimos. Chicos, chicas, papá y mamá, si tienen mi edad o un poco menos, el primer videojuego que entró en casa fue este. O sea, los que lo estáis viendo, ¿verdad? Que estáis pensando, tengo más años que un bosque, ¿verdad? Pues sí, tenemos muchos años. Empezamos jugando inutilizando la televisión de casa con un cartucho que se metía en un aparato y en la tele en blanco y negro jugábamos a esto, al tenis. De eso se pasó, seguramente que algunos y algunas ya habéis jugado, a los invaders. Para jugar a esto nos teníamos que ir a los juegos recreativos, coger una moneda de 25 pelas, echarla. 25 pesetas, qué antiguos somos, Dios mío. Bueno. Y jugar rodeados de los amigos, rodeados de las amigas. Eso ha cambiado un poco ahora y nos meteríamos en, en otro tema que son las casas de apuestas, que no vamos a hablar de eso ahora. Pero fijaros, ¿eh? de casa salimos a la calle, juegos recreativos y luego pues volvimos a casa. Esto ya os con, lo conocéis más, ¿no? El Assassin's Creed, el, el LOL, el, todos estos eh, juegos que os ponéis vuestros cascos, vuestros eh, micros vuestros asientos así fantásticos y os convertís en auténticos gamers. ¿no? Fijaros la evolución, ¿eh? qué rápido ¿eh? ha pasado todo esto. Y bueno, al final estamos en el mundo de las redes sociales. Y TikTok es una red social que puede influir mucho en qué identidad digital vais a tener y en qué reputación online vais a tener. Fijaros, vuelvo a lo de atrás. ¿Qué es la identidad digital? La identidad digital es aquello. Que yo voy poniendo en redes, esos vídeos tan chulos que luego vamos a ver de TikTok, pero que bueno, que, que van quedándose ahí y van generando, pues, bueno, una imagen digital, una, una marca digital mía, tanto que puede ser, como os decía, en la reputación, buena o mala. Es decir, aquello que la gente ve de mí en TikTok o en otras redes, ¿qué opinión tiene de ello? De eso que cuelgo yo. ¿no? Pedro, la verdad que me he divertido mucho viendo Pedro, por favor. los vídeos de TikTok. Un momentito, no estás ¿Sí? compartiendo pantalla, ¿vale? Salía tu pantalla doble, necesitamos que compartas pantalla. Gracias. Voy. Voy, voy, voy. Vale, aquí, ahora está compartiéndose, confirmarme. Yo creo que sí, ¿no? Parece que sí. Bueno, como no se ha compartido la pantalla, voy a ir un poco atrás, ¿vale? Voy a ir a la primera diapo que os decía, donde podéis alucinar de cuál fue el primer videojuego que papás y mamás jugamos. ¿eh? Este, el de el tenis. ¿eh? Una barrita que subía bajaba y un sonido que era pim, 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 pim. Bueno, lo que os he dicho, los que habéis jugado a esto, como yo, tenéis más años que un bosque. De eso se pasó a este tipo de videojuegos que se jugaba en los juegos recreativos, como os he dicho. Bueno, pues salíamos a la calle a jugar. Luego volvimos y volvimos con este juego, con el Assassin's Creed. Aquí ya empezamos otra vez a jugar solos en casa y demás. Y bueno, luego aparecieron todas las redes sociales y en las redes sociales ya estamos, digamos, compartiendo, enseñándonos al mundo. Entonces estamos generando una marca digital, una huella digital, una imagen digital que puede generar también una reputación, tanto buena como mala. ¿Por qué os digo esto, chicos, chicas, papás, mamás? Porque TikTok es una red social que, la verdad, comparado con otras redes sociales donde se cuelgan vídeos, pues a veces bastante lamentables, sinceramente. En TikTok yo lo que me he encontrado, para mí ha sido bastante divertido, os lo prometo, ha sido muy divertido. Con lo cual, es una red social que, teniendo sus sombras y sus luces, a mí me parece muy familiar. Y como bien ha dicho... María al principio es una red social que ha crecido al albor del confinamiento y es una red social que es muy familiar. Yo he visto muchas familias compartiendo, compartiendo vídeos, compartiendo momentos y me ha parecido muy interesante. Pero bueno, vamos a reputación online, marca digital. Acordaros, chicos, chicas, todo aquello que volcáis, todos aquellos vídeos, ya sea el más gracioso del mundo, el más payaso, el más complicado, va a quedar ahí. Y eso puede generar una reputación online que luego a la hora de ir a buscar trabajo os puede marcar un poco cuando el entrevistador o la entrevistadora os vea y digáis que sois personas responsables y salir haciendo el vídeo de mi madre está toloca, loca, mi madre está toloca. loca. divertísimo es ¿eh? una tendencia, es lo que decía María, es un tren. Luego hablaremos de eso. Así que tened cuidado con lo que grabáis, porque al final está al alcance de todo el mundo. Fijaros. Redes sociales, ya sea TikTok, ya sea Instagram, ya sea Facebook, vamos a tener como papás y como mamás, no, no me apetece pasar ya a, al tema del trasteo de la, de, la, de la red social de la aplicación, sin, sin deciros estos tips, ¿no? Es decir, oye, debemos en el colegio solo utilizar los terminales móviles cuando toca, no estar haciendo TikToks cuando estamos comiendo, pues porque ¿Por qué no, porque nos despista y perdemos pues, ese momento familiar. Si estamos estudiando y no sois capaces de estar sin hacer TikTok, dejar el teléfono fuera de la habitación, alguno pensará, joder, Pedro, es que lo necesito para estudiar. Bueno, para estudiar, posiblemente, pero ya sabes si estás estudiando o estás tiktokeando. Y luego, sobre todo, por la noche, no tenerlo en la habitación, mucho menos debajo de la cama, porque hay gente que tiktoktea por la noche. Y entonces, si lo tienes en notificaciones activadas, con las notificaciones activadas, te vas a despertar. Así que hemos hecho un pequeño repaso. Hemos visto que venimos de unos videojuegos tremendos, con lo que os decía al principio, abrazar a papá y a mamá, porque es muy difícil lo que estamos haciendo nosotros, nuestra generación analógica, de aprender y ponernos al día de todas estas cosas. Pero bueno, decimos todo esto, habéis visto que se pueden poner unas normas y unos límites, se puede proteger vuestra imagen digital, vuestra reputación online, y bueno, yo creo que ahora podemos hablar un poco de algunas generalidades, si queréis. Voy a dejar de compartir pantalla, luego os la volveré a compartir. Eh, aquí está, ¿vale? Entonces, hablando de generalidades de TikTok, ¿qué es TikTok? ¿Vale? TikTok es una aplicación que sirve para crear, para editar y subir o, o colgar, ¿vale? que son los, los términos de, de la red, subir a la nube, subir vídeos. Eh, vídeos que son cortos, son vídeos de 15 segundos o de un minuto, ¿de acuerdo? Es solo vídeos de música donde la gente hace bailes, coreografías eh, sincronizadas y demás. Aparte de eso, haciendo playback, también se hacen playbacks, también se hacen... Eh, vídeos usando eh, por, por, por un, un vídeo que ha he hecho una persona que es muy graciosa, pues haciendo playback, vale, con doblando, yo le diría doblando, ¿eh? yo muevo los labios, pero el sonido que sale es de otro TikTok que he cogido y he utilizado siempre con permiso, vale, Se está permitido el usar los, los, los audios de otros TikToks y eh, cover con tus eh, músicos favoritos. Es curioso cómo ahora no sé si tengo alguno por ahí, os voy a enseñar unos cuantos, pero sí que tú puedes. Eh, los cantantes cuelgan una parte y dicen, Canta conmigo. Entonces ellos tocan la música y tú puedes, partiendo la pantalla, hacer un cover con, con tu cantante favorito, que yo creo que eso es fundamental y, y maravilloso. Otras aplicaciones no te dejan hacer todo eso. Vamos a hablar también un poco de. Eh, las edades permitidas, fíjate que María lo ha dicho, dice, es una red social que se utiliza mucho entre personas de 7 a 16 años. La edad mínima son los 13 años. Entonces, con control parental, siendo menor hasta los 18 años, se puede utilizar esta red social. ¿vale? Además, veréis que tiene una aplicación, tiene una utilidad muy buena que es la del control parental y que sincronizar las cuentas. ¿Vale? Peligros de TikTok, como cualquier otra red social. No me voy a poner en lo negativo excesivamente. Eh, cualquier cosa que cuelgas en una red la compartes y pierdes, pierdes la posesión de esa. ¿vale? Eh, otro tipo de peligro puede ser el uso abusivo. ¿vale? También comentaremos un poco el uso indebido de los vídeos por parte de terceras personas y alguna brecha de seguridad que siempre tienen estas redes sociales. De acuerdo. Eh, hay un artículo muy interesante en Gestionando Hijos que lo podéis mirar de, 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 de Marina Borrás que habla y la pregunta que me hacía María: ¿no? ¿Por qué engancha tanto TikTok? ¿Vale? ¿Queréis que hagamos una prueba? Venga, vamos a hacer una pequeña prueba. Venga, voy a, a ver si. Compartiendo pantalla. Venga, esta, esta versión que os voy a enseñar ahora es la versión de escritorio del ordenador. Luego os enseñaré la versión, la app, ¿vale? En el iPad son diferentes. Son diferentes. Yo creo que es mucho más adictiva la de la app, pero vamos a ver por qué TikTok puede tener esta, esta facilidad de engancharnos. Esta es una de las cuentas que yo me he abierto para hacer el webinar y lado me gusta unos cuantos vídeos. Bueno, yo solo quiero ahora que prestéis atención. Si estoy compartiendo pantalla, espero que sí. Vamos a verlo y, y luego lo comentamos, de acuerdo? Venga. ¿Lo estáis escuchando, verdad? Le dice que se lo bebe sin tocar el trapo. ¿eh? La abuela levanta. A ah, ah, pica. <laughs> Venga, que ha durado 15 segundos. Vamos a por otro. Mira cómo hace esta chica. Fijaros, esto es, esto es el, el, el escritorio, ¿no? Os lo voy a enseñar. Ahora voy a dejar de compartir esto, ¿vale? Cierro el TikTok de escritorio. Dejo de compartir pantalla. Y quiero que veáis en el iPad, ¿vale? Vamos a ver si lo consigo, ¿eh? Lo que os decía antes. El vídeo que habéis visto, el, el audio original, es el de esta niña. Y yo no quiero que coja pescado. Y no te das pena de los pescados.

Es otra persona, <coughs> y el audio original <coughs> está aquí abajo. Tú le puedes dar aquí al circulito, entonces te va a la cuenta de la persona que tiene el audio. ¿vale? Entonces, tú este audio que lo tienes aquí, como podéis ver, está aquí, le puedes dar a favorito, descargártelo y luego hacer el vídeo que han hecho ellas. Pero vamos un poco más para atrás, ¿vale? Le damos otra vez. Cuando llevas mucho tiempo sin salir de casa. Y pone la música del telediario. ¡Una parida! Vamos a ver otro. Por favor. Así que, agradecerle otra. el plato que me ha dado tan exquisito. Me he sentido, francamente, muy bien atendido. De nada. buenas noches. Pero, caballero, ¿Sí? ¿Qué se olvida de pagar la cuenta? ¿Qué cuenta? La cuenta de lo que he pedido. Bueno, yo no he pedido nada. Pero, vamos a ver. Otro. Yo soy Peppa Bill. Este es mi hermano pequeño, George. Y esta es mamá Bill. Y este es papá Bill. Peppa Bill. Yo soy Peppa Pig. Este es mi hermano pequeño, George. Es Te puedes quedar horas. En las manos de los Venga. Y levanten los brazos. Queremos ver los brazos bien alto. Más alto. ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Han pasado el control! ¡Sáquen las manos! ¡Otro! ¡Mi madre que está todo loca! está buenísimo! ¡Mi madre que está todo loca! ¡Ay, quieren que fregue el suelo! ¡Y luego paseamos la ¡Más! ¡Mi madre que está loca! ¡Otro de la misma manera! ¡Mi madre que está todo loca! ¡Ay, quiere que fregue el suelo! ¡Y luego A mí lo que me gusta es que la madre está haciendo cosas y se pone a mirar. Podemos mirar uno, uno tras otro. Uno tras otro. Fijaros, ¿eh? El gesto. Uno tras otro. Yo soy gorda, pero por lo menos no soy estúpida. Porque la gente a mí me dice: tú estás muy gorda, tú estás reventada de comida. No, mi amor. El 70% del cuerpo humano es agua. Eso quiere decir que yo no estoy gorda, estoy inundada. Yo... Fijaros, son vídeos realmente inofensivos. Porque al final eh, puede estar dando scroll up, ¿eh? pasar a la pantalla. ¿eh? Y, y ese es el riesgo. Eso es uno de los riesgos que ya quería avisaros, que es el del enganche. Porque no sé si habéis visto eh, el dilema de las redes, ¿no? el documental que hay de Netflix. Cómo los programadores de todo este tipo de aplicaciones están arrepentidos porque bueno, las crearon con unos algoritmos que al final lo que hacen es que tú quieres estar dando al scroll down, scroll up, scroll down, scroll up, hasta que encuentras algo que te gusta y entonces como si estuvieras con la línea de juego de las tragaperras siempre estás mirando ese momento que hay algo que te llama la atención entonces por eso es un poco un poco delicado el hecho de la red social pero en sí TikTok bueno pues no tiene por qué ser adictiva no si tú tienes una, unos buenos horarios etcétera etcétera no tiene por qué no tiene por qué engancharte pero sí que tenemos que pensar que eh, estas redes sociales están están muy pensadas vale para tenernos cuanto más tiempo conectados, mejor. Incluso cuando no estás conectado y tienes las notificaciones activadas, suelen mandarte una notificación. Mira, has visto el nuevo vídeo de un TikToker que sigues ¿no? habitualmente. Al final, la aplicación se adapta a lo que tú vas haciendo, a lo que tú vas dando like. ¿vale? Vamos a ir un poco a las funcionalidades, ¿vale? porque tampoco quiero enrollarme mucho en las cosas negativas, pero sí en... En, bueno, en, en, en el uso, ¿vale? porque tampoco tengo mucho tiempo, pero voy a ir a lo básico. ¿eh? Tampoco va a ser este nivel premium, ¿eh? porque con el tiempo que tengo tampoco puedo eh, deciros demasiado. Vamos a ver. Eh, me voy a mi cuenta, ¿vale? Si queréis, podemos hacer el proceso de abrir una cuenta. ¿Os parece? ¿Abrimos el proceso de abrir una cuenta? Venga. Vamos a hacer el proceso de abrir una cuenta, que yo creo que eso eh, nos puede venir bien a papás y a mamás. Vale, vamos aquí a compartir pantalla otra vez, vale, pues comparto pantalla, me voy a TikTok, vale, estoy en el escritorio, ¿eh? lo hago desde aquí porque quizá lo vais a ver más fácil que no, en la, que no en la pantalla, vale, entonces yo cierro esta sesión y digo, venga, me meto en TikTok y digo, venga, quiero iniciar una sesión, a mí lo que me dice TikTok, espérate que voy a quitar el sonido, lo que me dice TikTok es que puedo abrir una, una cuenta desde aquí, desde Google, desde, desde cualquiera de estos sitios, ¿vale? Desde Instagram, etcétera, etcétera. Entonces, la puedo iniciar desde Google, desde una cuenta de correo que tengáis. Habéis visto, me he ido una cuenta de correo. Me pide el año y, y mes de nacimiento. Voy a poner que soy mayor de edad, ¿vale? Para que no tenga y necesite el control parental. Madre mía, aquí no hay años hasta que yo. Uf, en 1900. <laughs> ese sí que era antiguo, ese sí que tenía barallo en un bosque. Eh, vamos, por aquí, venga. Siguiente. Fijaros, ¿eh? El proceso es este. También lo hace en la aplicación. Venga, Pedro García Guado. Solo se permite tres letras, guiones bajos, tal. Pues venga, pues voy a decir que soy Pedro, ¿vale? Eh, Solo se permite letras, números. Venga, p g, -A. P -G -A. Water, P-G-Water, vamos a poner p -G -Water, ¿vale? A ver, PGWater, venga, me registro. ¿Ok? Sesión iniciada. Yo ya, ya me ha iniciado una sesión. Y entonces, ahora sí que me vais a perdonar, pero me voy a venir a la app porque aquí en el escritorio no sabía. sabido. ¿Habéis visto qué fácil es abrir una cuenta? Mirad, eh, me vengo a la app. Esperad, ¿eh? que voy a dejar de compartir pantalla. Cierro el escritorio, dejo de compartir pantalla y quiero que veáis esto. Yo me voy a mi cuenta y creo que lo más importante, como papás y como mamás, que podemos tener es esto de aquí, ¿vale? veis la foto. Aquí arriba hay tres puntitos, le das y se abre una lista de cosas. Lo más importante para TikTok, para evitar riesgos y demás, es todo lo que tenemos aquí. Privacidad, ¿vale? Privacidad. La privacidad, todos lo sabemos, todos lo sabemos, pero nadie lo hace. ¿vale? Muy poca gente lo hace. Eh, pon la cuenta en privado. La cuenta en privado quiere decir que solo te van a poder ver aquellas personas que tú sigues, tus amigos, ¿vale? Que tú eh, y que tú decides. Autorizaciones de publicidad, permitir la descarga de vídeos, no, porque entonces van a descargar tus vídeos, ¿vale? Eh, ¿Quién puede enviarte mensajes directos? ¿Quién puede hacer un dúo con tus vídeos? ¿Quién puede pegar tus vídeos en otros? ¿Quién puede comentar tus vídeos? Todo esto está nada más entrar en, en la aplicación. Creo que es fundamental, papás y mamás, que si vais a descargar TikTok en vuestros hijos... Esto es de obligado obligada lectura y eh, vulgarmente se dice capar 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 muchas de las funcionalidades que tiene la app, ¿vale? Tema más importante de esta aplicación, que a mí me ha encantado para familias, está aquí abajo. Pone preferencias de contenido, desintoxicación digital y sincronización familiar. Fijaros, la desintoxicación digital viene a decir que tienes la posibilidad de gestionar el tiempo que tu hijo o tu hija está en pantalla para evitar el abuso ¿De acuerdo? Eh, tienes el modo restringido, es decir, hay contenido ¿vale? que no va a poder ver. Puedes también establecer un código de acceso para desactivar el modo restringido. ¿eh? El modo restringido ayuda a limitar la aparición de contenidos inapropiados. ¿Por qué? A ver, es una red social, está abierta al mundo y hay mucho, mucha mala gente, mucho depredador por ahí. Y además, como hay niños y niñas en esta red, es una red muy consultada y... Y muchos perfiles de auténticos desarmados, ¿vale? Eh, desconexión, desintoxicación digital, preferencias de contenido, ¿vale? Idiomas de los vídeos y los intereses. Fijaros la cantidad de. No sé si lo veis, pero bueno, hay. Eh, baile, fitness y salud, actividades al aire libre, belleza, estilo, comida, deportes. Hay uno de comida fantástico, que es que el tiempo me lo como, pero bueno. Es que hay uno de comida que me encanta, os lo tengo que poner. Porque no solo de personas haciendo comida, ¿vale? Que son muy graciosos, sino de... <laughs> de, de niños y niñas intentando ayudar en la cocina. No lo tengo aquí, no sé si lo habéis visto, es el de la sal, el de la niña que, que dice hoy vamos a comer sal. ¿Vale? A ver si lo encuentro. Mirad, para buscar una tendencia, un tren, está aquí la lupa, ¿vale? Le damos a la lupa y nos sale aquí. Miles de cosas, ¿no? Pues si queréis, podemos poner hoy comemos sal. A ver si nos sale. ¿Vale? Hoy comemos sal. Por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, como hay tantos, ¿vale? Y pongo comemos, me salen muchos de comida. ¿vale? Pero no era el que estaba buscando. Así que ya lo buscaréis vosotros. Vamos otra vez a, a las cuestiones de privacidad. Muy importante. Sincronización familiar. Establecer el límite de tiempo de visualización de vuestro, de vuestro hijo o vuestra hija. Restringe el contenido inapropiado para tu hijo o para tu hija. Administra los ajuntes de privacidad y seguridad de tu hijo o de tu hija. Elige si quieres tu hijo una cuenta privada o pública. Entonces, le dais a continuar y ya entráis aquí. ¿Qué sois? El tutor legal, pues le tenéis que dar aquí al tutor legal. Si fueres un menor de edad, le tenéis que dar a menor de edad y os pide: mira, el siguiente lo que te hace es. Perdona, ¿eh? Si sí, restringe continuar. ¿Vale? soy un tutor del día siguiente, ¿vale? ¿Qué me dice? Me pone un código, ¿vale? Me pone un código para que yo desde otro teléfono, que es donde tengo la cuenta de mi hijo o de mi hija, eh, haga una visualización, ¿vale? Es decir, le haga la foto al código y así la cuenta de mi hijo, la cuenta de mi hija ya está sincronizada con la mía, con lo cual voy a controlar el, el, el tiempo de uso, etcétera, etcétera. Otra de las eh, bueno, de las versatilidades que tiene TikTok, bueno, nos podríamos meter en, en milliona, ¿vale? Voy a volver a mi cuenta, ¿eh? voy a volver a la cuenta que yo tenía abierta, que es esta, y decir, bueno, pues básicamente, ¿qué quiere hacer esta esta red social? Que hagamos vídeos, ¿no? Yo le doy al más, aquí abajo, y entonces ya me sale la posibilidad de grabar lo que os decía, ¿eh? los 15 segundos, ¿vale? O los 60. Lo tenéis a, aquí abajo, ¿vale? Los 60 y los 15. En la versión de escritorio del ordenador qué pasa que tienes que ir a buscar los vídeos que ya tienes grabados. En la app, pues lo bueno es que tienes esto. Yo el otro día hice un vídeo que fue a poner con una chica que es muy graciosa, que está empezando a cantar y que bueno que es uno de los trends, vale, las, las tendencias que había y es este que me parece muy 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 divertido. Claro. ¿Qué tienen estos vídeos en el lateral? ¿Vale? ¿Qué es lo que más les gusta a nuestros hijos y a nuestras hijas? Aquí está. Los likes, la persona desde donde se ha, se ha hecho ese vídeo, la cuenta desde donde se ha hecho ese vídeo. Tienen los comentarios. Claro, lo malo es cuando los comentarios a la gente que, que te sigue, pues es cruel, pero en esta red social yo he visto pocos comentarios crueles, ¿vale? Y además eso se les, se les quita rápido, ¿de acuerdo? Y luego lo que hemos dicho, ¿vale? Primero, puedes eh, ir a la persona que tiene este audio. Das aquí y te viene aquí. Este audio es pegado, me miró y la miré, el TikTok hit, ¿vale? Entonces, lo añades a favoritos. Cuando lo añades a favoritos, luego te puedes ir a grabar tu brillo, ¿no? Dice, Ves aquí abajo que te dice, usa este sonido, ¿vale? Usa este sonido, entonces tienes que darle al grabar, ¿Eh? Ramiro, mire. Sonido y sonido. ¿Vale? Lo estoy grabando. Lo paro, ¿vale? Entonces se supone que ahora si lo subo, Ramiro, mira. Fijaros que es, es muy sencillo, ¿eh? no lo voy a no acordar. Es tan sencillo, pero es tan entretenido que al final te puedes tirar horas y horas y horas. Aquí en este lateral, ¿vale? en este lateral así se ve, hay muchas más eh, funcionalidades. Puedes poner efectos, puedes acortar el tiempo. Puedes lo que decía, ¿no? De coger el sonido de otra persona y hacer que estás hablando como si fueras esa persona. Puedes eh, poner efectos. Bueno, los efectos son de toda la vida. Los efectos los tenéis aquí. Esto sí que es de Instagram, los efectos de Instagram, pero están súper logrados. La verdad es que son súper logrados. ¿Qué ocurre? Que con tantas funcionalidades, con todo esto que estáis viendo, pues no deja de ser una red social muy, muy entretenida. Puedo decir que inofensiva. Me atrevo a decir que es ofensiva, aunque ha habido en algunos casos que ha habido problemas. Si os dais cuenta, en esta red social no hay dislike, no hay el no me gusta, ya lo han quitado de todas las redes sociales, porque eso generaba mucho malestar en chicos y en chicas. Es una red social que es muy divertida, es una red social que te permite incluso aprender a editar vídeos, ponerle música, ponerle efectos y, bueno, que va, yo creo, mucho más allá de lo que pueden ir otras redes sociales. Lo más importante, creo que papás, mamás, es que entréis en el momento que descarguéis la aplicación en el terminal móvil de vuestro hijo y de vuestra hija a todos esos ítems de control parental para que hagan un buen uso de esa red social y que vosotros y vosotras también podáis hacerlo y disfrutarlo y que realmente sea, sea eso, un, un, un entretenimiento y no un sitio donde nuestros hijos y nuestras hijas puedan sufrir y y tener malos ratos la verdad que era difícil porque eh, la pantalla no la ha podido compartir aquí pero bueno yo creo que a grandes rasgos hemos visto que TikTok no es una red que nos vaya a hacer daño sino todo lo contrario es una red social que nos va a permitir <laughs> lo que pasa que no descartar vale descartar a mí me gusta mucho seguir a las tendencias porque bueno pues hay personajes famosos eh, a mí me gusta mucho Joaquín, que cuelga muchas cosas, y sobre todo la gracia de los niños y de las niñas. Para acabar, me gustaría poneros, a ver si lo encuentro, el de. Bueno, uno de. <laughs> del de los muertos. Bernarda, ¿qué tú llevas la adicción a la comida? Bien, 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 ya ni pienso en ello, Nutella. Natalia. Natalia. Bernarda, ¿qué te <laughs> llevas la Yo lo siento, pero. A ver, yo soy psicólogo, pero psicológicamente te anima y te alegra el día, porque realmente hay auténticas payasadas, hay, hay también eh, trucos, hay de todo que se pueden hacer. Yo, para mí, de las redes sociales que hay a día de hoy en el mercado, y mira que no cobro de TikTok, es la que más me gusta. Así que en la familia, yo lo tengo que dejar aquí. Si queréis hacerme alguna pregunta, pues este, seguiré bicheando por aquí para ayudaros y enseñaros más. Acordaros, conceptos. La evolución que hemos pasado, una evolución de las pantallas aquellas a TikTok y todo lo que se puede hacer con una red social como esta. Y luego todo entretenimiento tiene también un riesgo. Entonces, ayudemos a nuestros hijos y a nuestras hijas a ser responsables. No les demonicemos ni demonicemos las redes sociales. Ayudémosles a ser responsables en el uso y no en el abuso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Pedro. La verdad es que ha sido un webinar muy muy práctico, muy interesante. La gente está alucinando con los comentarios, está muy agradecida porque la verdad es que eh, así a priori cada vez que nuestros hijos tienen una red social nueva sentimos un poco de miedo, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que esta red social es Bastante inocua, bastante inofensiva, el único peligro que puede tener es ese enganche, ¿no? Que te lias a pasar vídeos, 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 miras el reloj y dices, han pasado tres horas. Y claro, si a los adultos esto ya nos pasa, ya nos genera un cargo de conciencia, pero somos a lo mejor capaces de controlarlo, igual un niño no, no es tan capaz, ¿no? Es muy importante eso, no solo eh, el, el, el abuso, sino la privacidad. De acuerdo con una red social en adolescencia y cuando somos jóvenes, incluso adultos, la tenemos para enseñarnos. Queremos que el mundo nos vea. Pero de pequeñitos no pasa nada porque esos vídeos se compartan solo en su entorno social. Poco a poco ir abriendo la mano. Cuando una persona ya sea más madura, evidentemente un futbolista o tal, no quiere la red privada. Quiere que le vea a todo el mundo porque cuantas más visualizaciones tiene, pues eh, más famoso se hace. Pero a nivel adolescente, en el ámbito adolescente. Ellos se van a intentar saltar las restricciones, ¿eh? pero como existe lo de la sincronización, es muy importante. Que sea una red social divertida. Y entre eso te ellos iba a... entre ellas se lo pasan pipa. Dime. Eso te iba a decir, Pedro, que hay muchísima gente en los comentarios eh, que le ha impactado mucho y le, y le, ha, claro, le ha parecido una, una muy buena idea. Esto de que tú puedas decir quién es tu hijo en TikTok y poder tú configurar su privacidad, ¿no? Esto se trata de eso, de que tú digas en TikTok que. Juan Pérez, en la cuenta Juan Pérez, arroba Juan Pérez es tu hijo y entonces te permite, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Pedro, si ¿sí lo puedes explicar un poquito más en detalle. La, la app viene, ¿no? Es sincronización familiar. ¿vale? Entonces, le das, te, 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 te abres una cuenta, TikTok como adulto, y luego dices que quieres sincronizar esa cuenta con la de un menor. Entonces, un código de barras con otro terminal o con una sesión abierta de la cuenta de tu hijo o de tu hija le das al código de barras. ¿Qué pasa? Se sincronizan las dos eh, cuentas y cuando tú has puesto el control parental de horario, de contenido, de tal, no sé qué, en cuanto tu hijo o tu hija se, res, se lo salta, te va a saltar una alerta. Una alerta. te va, Vas a controlar. Entonces, no, no le estás prohibiendo, estás viendo, venga, eh, son la una de la mañana y este me ha cogido el teléfono y está conectado. Y se ha tirado dos horas. Entonces, eso te ayuda a luego educar. Nunca prohibir, sino educar. Yo lo veo muy una función, una funcionalidad muy, muy potente para que nuestros sí. hijos y nuestras hijas, bueno, ellos, por naturaleza, el entretenimiento, eh, cuanto más horas, mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues ayudarles de esa manera. Y yo no conozco ninguna, ¿eh? Conozco eh, aplicaciones de control parental puras y duras, de capar sitios donde entrar y tal. No, no, este es, lo tenemos en TikTok, pero si tú, por lo que sea, no eres capaz de autocontrolarte, a mí me va a salir un aviso. Y con eso puedo ayudarte. Uh -huh. Tenía bien, eh, la aplicación. Bien. No es difícil. ¿eh? Sí, sí, no. Como vemos, la verdad es que es muy sencillita y supongo que la hacen así sencilla pues, para, para que se, podamos usarla más y mejor. Si te parece, Pedro, vamos a pasar ya a las preguntas que nos están llegando a través del, del canal de YouTube, donde hay muchísima gente conectada y lanzándote preguntas. La primera nos la envía María Ramírez. Dice: Hay jóvenes que se han muerto o han sufrido heridas graves por hacer retos en esta red social ¿no? El, me acuerdo una noticia hace una semana, dos semanas, una niña de 10 años que se murió en Italia por hacer un reto que consistía como en, en asfixiarse y finalmente murió estos retos no solo están en TikTok, están en muchas redes sociales, claro esta mamá pregunta, ¿hasta qué punto es peligrosa esta red social? claro, cuando escuchan noticias como estas es imposible no pensar en esto yo en eso soy soy como se dice, políticamente poco correcto. La red social en sí no es peligrosa. Si yo dejo a una niña de 10 años eh, consumir un contenido que no es claro para su edad, evidentemente eso puede traer problemas. Yo siempre digo lo mismo, educación, educación y educación. Como padre, como madre, tenemos una responsabilidad. Si yo le pongo un terminal móvil en la época de las tecnologías, tengo que saber qué beneficios y qué riesgos conlleva. Y tengo que ayudar y orientar y acompañar y guiar a mi hijo, a mi hija, para que evite ese tipo de cuentas y de retos. Me voy y me traslado mucho más lejos. ¿Os acordáis la ballena azul? El reto aquel de la ballena azul. El reto aquel era, al final, los chicos, el décimo paso, pues era hacerse daño, pero no porque quisieran o porque fueran tontos, sino porque aquellos administradores de aquella cuenta tenían tanta información sobre ellos y sobre ellas que lo estaban utilizando en su contra y les amenazaban. Sin embargo, este tipo de retos de TikTok, como padre, como madre, me abro la aplicación, privacidad, contenido, uso, tal, tal claro. Yo no puedo un terminal de este tipo con ese, esa puerta al mundo dejárselo a una niña de 10 años, a un niño de 10 años, a un niño de 13, a un niño de 12, sin supervisión. No puedo. Yo para mí es nuestra responsabilidad. Uh -huh. eh, en torno a esto va la siguiente pregunta, nos la envía Sonia Sánchez. Dice: ¿Qué edad crees tú que es la adecuada para exponer a nuestros hijos a esta red social? Tú, como usuario, si crees que existe una edad adecuada. Empezaríamos diciendo: ¿Qué edad es la adecuada para eh, comprarles un terminal móvil? ¿vale? Un smartphone. Un buen amigo dice que a los 30 y que se lo paguen ellos. Pero bueno, la idea es que, como no podemos esperar a los 30, ¿eh? Eh, una, fíjate, TikTok lo pone 13 años y hasta los 18 bajo control parental con esta, con esta utilidad y funcionalidad que hemos visto. ¿vale? 13 años. Otra cosa, yo soy un adulto, me abro mi red social y estoy poniendo a mi niña de 2, 3, 4, 5 años. Hay una, hay una que te la comes a es la niña del hombre de Amazon, ¿no? Que hace TikTok, el hombre de Amazon. Va a venir, te va a traer pollo y patata, te va a comer todas las patatas. Llama a la puerta y hace el hombre de Amazon. Esa cuenta no la tiene esa niña, pero esa niña está siendo expuesta. Entonces, como padres, como madres, voy a decir lo mismo: responsabilidad. Si tu hijo o tu hija se la abre a los 7 años, es tu responsabilidad. Si se la abre a los 10, es tu responsabilidad. Entonces, como esta red te permite ir de la mano pues bueno, ves de la mano. Si ya eres incapaz de decirle, mira que hasta los 13 no te la puedes abrir, pues también hay que saber manejar esa presión, ¿eh? la presión del grupo. Si todo el mundo tiene TikTok, tu hija, tu hijo queda excluido del grupo. Pero tampoco pasa nada porque tú le puedes dejar TikTok, tu cuenta, para que vea vídeos de otras personas. ¿vale? Y que se trabaje esa paciencia de que las cosas al final llegan. Es que todo este tipo de herramientas nos pueden ser muy, muy útiles para educar, sobre todo, mira, en... en, en, en controlar el deseo de satisfacción inmediata. Espérate que ya tendrás tu red social, ya tendrás tu smartphone, ya tendrás esto. Y mientras, utiliza el mío, que además tengo la cuenta privada y vas a ver un contenido controlado por mí. Pero yo te digo, si TikTok pone 13 años, cumplamos lo de los 13 años con supervisión parental hasta los 18. Uh -huh. Vamos con la siguiente pregunta. Nos la envía José Luis. Dice: ¿Existe contenido sexual en TikTok? Has dicho que se pueden elegir ¿no? la, las tendencias o lo que queremos seguir, las temáticas. ¿Existe una temática, eh, Pedro, que sea sexualidad? No, yo, yo no la he encontrado. Lo que sí, que por ejemplo, hemos de tener mucho cuidado, porque como decía, ¿no? Hay mucho, no sé cómo decirlo, bueno, sí, depredadores sexuales que pueden malinterpretar una serie de contenido que están poniendo los adolescentes, que tienen que ver con los bailes de música, de reggaetón, etcétera, etcétera, que pueden ¿no? enfocarse como contenido sexual. Pero fíjate, yo miro aquí en las categorías, pum, 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 preferencias de contenido, eh, actualizar intereses. Vida cotidiana, comedia, entretenimiento, animales, deporte, belleza y estilo. Comida, talento, educación, drama, amor y citas, automóviles, familia, hazlo tú mismo y consejos útiles, que esa, esa categoría es brutal, ¿eh? la gente hace maravillas. Fitness y salud, manualidades, extrañamente satisfactorio, baile, actividades al aire libre, hogar y jardín. No tiene nada de contenido sexual. ¿no? Y yo no, vamos, yo de lo que me he encontrado, no he visto ninguna situación que digas uf, desagradable no o sea que no pero sí que hay bailes que son sensuales y sí que hay a, a, algunos diálogos que son un poquito bestias y los hay que van al humor y los hay que no entonces sabemos lo que tenemos ahí dentro no pero fíjate ninguna categoría habla de sexo Uh -huh. O sea que tú dirías, eh, Pedro, volviendo un poquito a lo de antes, que quizá el mayor peligro que podemos tener eh, si nuestros hijos abren una red social como, como TikTok sería el, el enganche, ¿no? El, el que pasen muchas horas ahí con lo que eso conlleva, que no hagan otras cosas, que dejen de lado un poquillo los estudios, los deberes, salir con amigos, hacer otro tipo de actividades más que el contenido que ahí puedan encontrar. ¿Perdona? Esto es lo que pasa. Nuestros hijos y nuestras hijas le dan, es que está pensado para eso. ¿vale? Entonces, claro que es un peligro que dejen de hacer cosas, que se refugien solo en vivir el mundo de TikTok. O sea, TikTok es una herramienta de diversión, de crear contenido, de ver contenido que crean otros. Pero como todo en la vida, como todo disfrute, aunque la vida puede ser un disfrute pleno, tiene que tener sus horarios, tiene que ser, tener sus límites, tiene que ser, tener sus normas. Entonces, uno de los peligros, evidentemente, pero no solo para los jóvenes, ¿eh? sino también para los mayores, pues que una persona eh, joven interprete que estar metido en TikTok todo el día es lo que quiere para su vida. Otra cosa es ganarte la vida con TikTok o con YouTube, etcétera, etcétera. Eso es un trabajo. Eso es diferente. Tienes que estar ocho horas o diez horas que sea generando contenido. ¿eh? Ojo, que hay gente que es muy buena y puede ganarse la vida. Con TikTok o con YouTube o siendo influencer o Instagramer, eso yo no le doy la espalda. Lo que sí digo es que solo por el mero hecho de la diversión, entonces sí que estamos generando un problema. Ojo, tampoco todas las personas tienen esa predisposición a desarrollar ese enganche, ¿eh? por mucho que la red social esté pensada para tenerte el mayor tiempo posible conectado a ella. Sí, estamos hablando, Pedro, de lo que hablamos siempre, ¿no? Que al final hay que intentar educar a nuestros hijos en un uso responsable de la tecnología. Me has puesto un vídeo, Pedro. Fíjate, le das un botón y ya sabe lo de... Mi madre, que está todo loca, ¿eh? Mira, esto, esto pasa, que te puedes hablar con alguien y no te escucha porque está con las redes. Y eso es lo que ha ocurrido, que claro. yo estaba intentando hablar contigo y te has puesto con TikTok. Estaba buscando... <laughs> Pero sí, o sea, al final todo se resume en educación, es decir, eh, no ser negligentes en la educación de nuestros hijos y nuestras hijas. Conlleva un esfuerzo, conlleva eh, dedicarle tiempo. Y lo bueno de estas redes sociales es que no es exclusivamente de ellas. Yo con mis hijas, por ejemplo, en Instagram he compartido poco. Ellas han tenido sus cuentas, han publicado. Sin embargo, en TikTok sí que les ha gustado. TikTok, no nos olvidemos, viene de Musicali, eh, aquella primera versión. Era musical y ¿eh? entonces ya mi hija pequeña, me acuerdo, con 14 años, me decía, papá, grábate un vídeo conmigo. Y yo decía que no, que me da mucha vergüenza. Entonces, la posibilidad de esta red es que puedes hacer cosas con tus hijos. O sea, la sociedad ha cambiado, estamos de acuerdo. Si el TikTok puede ser una herramienta para que yo comparta parte de mi tiempo con mi hijo, o con mi hija, haciendo lo que sea, cocinando. Eh, Moviendo los labios con el sonido de otra persona, grabando un coreo, lo que sea, utilicémosla, pero bien. ¿Vale? Uh -huh. Yo creo que ese es, el, ese es el mensaje. La clave es esa, ¿no? Por un uso love de la tecnología, que es el mensaje que nos trata de transmitir Orange, por un uso responsable de la tecnología. La tecnología no es buena o mala, la dejamos en un terreno sí. neutro, es el uso que hagamos de ella. Y si nuestros hijos pues, se divierten utilizando TikTok, eh, un media hora al día una hora al día, eh, no depende de la edad, claro, no tiene por qué preocuparnos. El problema ya sería cuando se, se convierte en un abuso y dejarían de dejan de hacer otras cosas. Vamos, Pedro, con una última pregunta, a ver si nos da tiempo una o dos. Igual, María, igualmente, si padres y madres se dedican a estar TikTokeando todo el rato y pasando de sus hijos, que también los hay, que hay cuentas por ahí de personas ya muy adultas que digo, joder, para generar tanto contenido has tenido que echarle horas. Perdona. Sí, sí, claro. El, el... Por supuesto, ¿no? las madres y padres tenemos que ser ese ejemplo. Si nuestros hijos estamos todo el día tiktokeando, ¿cómo le vamos a decir que, que, no, que no lo hagan ellos? Eh, vamos con la siguiente pregunta. Como decía, nos la manda Nacho. Dice: ¿Qué hago si mi hijo me bloquea para que no vea su, su contenido? O sea, esa opción existe, ¿no? La de que tu hijo pueda bloquearte. O, o, o no hay opción de que si tú quieres administrar sus privacidades, él pueda bloquear. Eso no existe. No, no existe. En, en este caso. Eh, dependiendo de la edad, claro, es que también tenemos que ver que hay un momento ya incluso por el eh, crecimiento que nuestros hijos tienen derecho a decirnos oye no me sigas no me des like no me veas quiero estar con mis amigos y a veces la red social es el entorno que tengo para estar con mis amigos de forma privada. ¿Cuándo es ese momento cuando yo confío que mi hijo o mi hija el uso que está haciendo de la red social es un uso adecuado? Si le he formado le he ayudado le he orientado le he guiado no me va a bloquear. Si dice Nacho que le bloquean, yo me preocuparía. O sea, que tu hijo te bloquee es porque algo no hemos hecho bien. ¿Sabes? Porque mm -hmm. o nuestro hijo está haciendo un uso indebido o, o, o porque se nos ha escapado alguna cosa. ¿vale? Lo mejor es que esa transición sea de forma natural. Es, dejo de seguirte. No hace falta que me bloquees. Ya no me interesa lo que estás colgando. Estás en una etapa adolescente y yo sé que en la etapa adolescente todos y todas hemos hecho, bueno, pues es, otro, es otra forma de funcionar. Sí, Pedro, pero al final esto pasa igual en el mundo analógico, ¿no? Aunque tú no estés haciendo nada malo, pues a lo mejor estás con tus amigos y no te gustaría que tu padre te estuviera viendo por una mirilla, porque al final, pues lo que dices, tú eres adolescente, tienes, necesitas tu intimidad. Entonces a lo mejor hay niños que no les gusta que sus padres vean lo que cuelgan en redes, pero no necesariamente porque estén haciendo algo malo, ¿no? También eso puede pasar. Hay que confiar en ellos y, y respetar su intimidad. Niños, adolescentes. Adultos. Hay un rango de edad donde somos responsables. Papás y mamás somos responsables. O sea, a mí mi niña de 7 años, que yo le he permitido abrir un TikTok saltándome las normas de TikTok, que es a los 13 años, y la estoy supervisando, en mi caso, ¿eh? a lo mejor soy muy antiguo, y yo no voy a dejar que mi niña diga, papá necesito mi intimidad en TikTok. No, hija, no. Cuando tengas 14, 15, 16, yo como entiendo que en la adolescencia sí que hay un periodo ya de apartarte de tus padres y de tu madre, pues, pues entonces ahí ya hago de tripas corazón y digo, pues mira, eh, sí, te dejo de seguir, ¿vale? Pero ojo con lo de niño y adolescente y adulto y mayor de edad. Sí, porque en realidad estamos hablando de que TikTok te deja abrirte una cuenta a partir de los 13 años, pero eh, claro, habrá mucho niño de 7, 8 que se la abra. Y que falsee la edad, ¿no, Pedro? Eso también existe. Bueno, es que hay un artículo que además se habla, no sé si en el artículo de Orange, una, un estudio de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, que dice que mayoritariamente el uso de TikTok está siendo por chicos de entre 7 a 16 años. Uh -huh. O sea, que claro que se saltan la edad. Mira, yo les yo he entrado, pueden poner la edad que quieran. Como sepan manejar un poco el ordenador, que nos dan mil vueltas, entra ahí. Lo bueno es que tiene que ser bueno o buena en matemáticas, porque tiene que calcular los años para que le sumen hasta 13. Pero lo hacen con, con, lo hacen con facilidad. Entre ellos se ayudan. Siempre hay uno o una alumna aventajada dentro del grupo que ya se ha abierto su cuenta de TikTok y les enseña a todos los demás. Pero como padres, es que esta red social te permite acompañarle. Te permite vigilar su contenido, te permite capar una serie de cosas, te permite que tus vídeos no se los descargue nadie. Entonces ese tipo de cosas yo creo que, que como papás y mamás lo podemos, lo podemos ver y acompañar. No prohibir, no demonizar, no, no darle la espalda a, a, al desarrollo, a la tecnología, a las nuevas formas de comunicación. Te pongo un ejemplo, una red de, de mensaje instantáneo. Claro, mi hija me escribía y yo le ponía un dedo así, o le decía OK, claro, mi hija me dijo, joder, papá, eres un borde, digo. Si te he contestado, dice ya, pero yo te he abierto una conversación. Mi ignorancia era que estaba utilizando WhatsApp como SMS, cuando realmente WhatsApp se comunican, tienen conversaciones de horas. Escribiendo, claro, nosotros yo decía, sí, vale, vale, me pide algo, vale, sí, mañana, hoy no, mañana, ya te lo daré. Claudia, ¿por qué me contestas tan escuetamente? He abierto una conversación. Hemos de entender que la nueva forma de comunicarnos y de relacionarnos ha cambiado y se puede hacer de una manera saludable, de una manera divertida, siempre sabiendo y conociendo los riesgos. Uh -huh. Sí, pues es tan importante webinars como este para aprender cuáles son los códigos de cada red social, porque tú lo has dicho, ¿no? Nos lo iba a mandar un SMS que tenían 150 caracteres y que si te pasabas ya pagabas dos y estábamos todos abreviando, y no ahora como con WhatsApp, que puedes tener eh, conversaciones infinitas. Vamos, Pedro, por la última pregunta que nos da tiempo. Nos llega de Irene Ruiz, dice. ¿Cómo ayudar a nuestros hijos a gestionar comentarios negativos de haters que, que reciben por TikTok? Claro, porque al final es verdad que, que están expuestos a la crítica y, y la gente además en, en esto del anonimato eh, se lanza más a criticar a otras personas, ¿no? Y, y niños que están todavía formando su autoestima, esto puede pro, eh, producirles algún problema, ¿no? Vale, voy a, a, a dos, dos supuestos, ¿vale? El supuesto de que sea un menor de edad lo estamos diciendo que su cuenta debería estar solo permitida a sus amigos y seguidores y no abierta a cualquier desalmado o a cualquier hater de este tipo. ¿vale? Dicho esto, cuando ya abren su cuenta al mundo y se exponen a eso, pues hay que educarles en la gestión de la frustración, en saber cómo bloquear a esa persona en entender que no le vamos a gustar a todo el mundo, en no dar autoridad a un comentario que no sabes ni de quién viene. Eso es muy, es muy de crecimiento personal, pero es muy también de inteligencia emocional. Hemos de educar a nuestros hijos y a nuestras hijas en esa inteligencia emocional. Primero, avisar de los riesgos, no vas a gustar a todo el mundo y no le des autoridad a nadie que no conoces, que no sabes quién hay detrás de ese perfil. Hablarles también que hay mucha gente. Bueno, pues porque los perfiles que tiene no son de la persona que ellos creen. Yo creo que esto también es, puede educar y puede servir como, como mensaje, ¿no? En la vida también nos van a criticar, sobre todo a las personas que estamos expuestos al público y esta red social te expone al público. Pues oye, ¿cuándo mi hijo o mi hija va a tener esa madurez para aguantar esas críticas? Si tengo la confianza y he desarrollado la comunicación adecuada, mi hijo o mi hija me va a empezar a, como, como el hijo de esta persona que nos ha preguntado, oye, mira, me están diciendo esto, ¿qué hago? Que, que haya esa confianza con tus padres y con tu madre. Porque si no, se lo van a, es, les va a pasar eso, se lo, se lo van a comer, se lo van a tragar y no van a saber gestionarlo. Y entonces la red, el uso de la red les va a perjudicar. Así que entrenarlas emocionalmente para llegar a esos momento no abrir la cuenta demasiado pronto, la privacidad. Vale, vamos al, al inicio de todo, ¿eh? ¿qué es lo que pone en la red? Privacidad, pública o privada? Privada, durante mucho tiempo privada. Uh -huh. La comunicación abierta en familia, como tú has dicho, Pedro, para que puedan contarnos cualquier cosa y compartir cualquier cosa con nosotros. Pedro, ha sido un placer eh, tener esta charla contigo, eh, escuchar ese webinar, esa guía de uso para madres y padres de TikTok. Y muchísimas gracias por querer participar en este webinar de ORANS, que están muy ocupados y muy preocupados porque hagamos un uso responsable de la tecnología. Y gracias por participar ofreciendo tus conocimientos. Bueno, espero que haya servido y sobre todo... Eh, que yo con el vídeo aquel que salgo bailando tuve setenta y pico mil visualizaciones, así que eh, también eso motiva. Así que usar bien la red social, ayudar a vuestros hijos, a vuestras hijas a disfrutar de TikTok y muchas gracias a Orange, que una gran compañía de comunicación como Orange, se dedique a concienciar, a educar y a acompañar en el buen uso de las de las tics. Pues nada, Pedro, nos abriremos una cuenta de TikTok para ver tu, tus vídeos de baile y seguirte. Muchas gracias, Pedro. Chao, muchas gracias. Hasta luego. consecuencias que esto tiene. ¿no? Y es una práctica en la que nuestros jóvenes suelen estar muy involucrados y suelen abusar de los dispositivos por la noche. Así que nos vemos el próximo día 10 a las 8 de la tarde de nuevo con la neuróloga Ángela Millán. Muchísimas gracias a todos por participar. Un abrazo.